En esta ocasión con Somo Deporte estuvimos con Santiago Ferrarello, el entrenador de actitud deportiva que entrena a adultos, pero también tiene la particularidad de que entrena a niños de temprana edad. Él nos contó cómo lleva a cabo sus actividades y cómo se preparan para las maratones que se vienen en Buenos Aires. Nosotros tenemos un calendario ya preestablecido. Desde a principio de año, más o menos desde marzo, programamos las carreras que vamos a hacer durante el año. Igualmente siempre vamos agregando alguna nueva, pero ya digamos, tenemos las puntuales, la Maratón de Buenos Aires, los 21K, ahora se agregaron los 10, y bueno, el cruce de los Andes, muchas carreras que ya botí, carreras importantes. Y en base a eso después vamos viendo, vamos evaluando el nivel que tiene cada uno, el que empieza o el que ya viene entrenando y decide hacer una distancia más larga, y en base a eso lo vamos planificando. Hace un año aproximadamente que estamos fusionando o armando algo con Ñandú Carreras, siendo uno de los running team oficiales. Esto quiere decir que por ahí hay personas que se anotan para la media maratón o la maratón de Buenos Aires y ahora los 10 o 5K y no tiene un grupo de entrenamiento. Entonces Ñandú les dice que tienen la oportunidad de venir a entrenar con nosotros en las sedes que nosotros disponemos. Actitud Kids nació con la idea un poco de darle un espacio a los chicos que por ahí también o no encajan en un deporte grupal, y también de para que, qué sé yo, los padres que de repente los sábados no tenían dónde dejar a sus hijos o no había colegio, los traigan a entrenar. Bueno, tenemos una profe, Marianela, que es una profe que la verdad trabaja con chicos desde toda la vida, profe de educación física, tiene aparte también trabaja en una escuelita de tenis y una escuelita de natación, o sea, está muy acostumbrada a trabajar con chicos. Y bueno, armamos un Actitud Kids con la idea de que empiecen un poquito a conocer diferentes deportes, hacen un poco de entrenamiento funcional, los inician el running para que se enganchen y participan de las carreras que vamos nosotros, que por lo general siempre hay un kilómetro de kids para los más chiquitos, y se prenden ahí también con los padres y corren todos juntos. Largamos de los 4 hasta los 9, 10 años. Hoy estamos muy acostumbrados a que lo más fácil es la tablet, la Play, y se queden sentados, y la verdad que no es esa. Los chicos tienen que estar en constante movimiento, tienen que moverse como mínimo una hora y media por día, y hay veces que no lo hacen, hay veces que están doble turno en el colegio, salen y ya están encerrados en la casa. Bueno, la idea es que incorporarles o inculcarles el hábito del deporte y de la vida sana ya desde chiquitos. Y yo sigo llamándola, pero ya no se viene a dormir. Si no hay mal que por bien no venga, que bien te trajo hasta mí.